momento es llamada la ciudad eterna. Nadie, ninguém podía bombardear en Roma, patrimonio universal. En las guerras mundiales no padeció nada Roma, sino un poquito a las afueras. Ahora, dando la vueltecita, los señores verán a su derecha abajo el Estado Vaticano. Para quitar Roma al Estado Pontificio, Garibaldi y Lucero italiano tuvieron que luchar mucho. Por eso estamos en un lugar estratégicamente importante. Estamos en el centro de dos estados. Roma, capital de Italia, y a su derecha, espléndida la vista de la cúpula de San Pedro. Mire, señor, la cúpula de San Pedro es todavía ainda el monumento más alto de Roma, 136 metros. Michelangelo Buonarroti, uno de los últimos genios de la humanidad, murió sin acabar la cúpula. Michelangelo Buonarroti nació en el 1475 y murió en el 1564, con 89 años, y por la época era rarísimo. El promedio de vida era de 50-55 años. Y repito, murió sin acabar la cúpula. Como dirá mejor la guía vaticana después, cuando hará el Estado Vaticano. Dejamos ya el Estado Vaticano abajo, daremos la vuelta de nuevo, siempre mirando la vida. Quando passeremo al lato di Puerta San Pancrazio, lo signore verrà in ambos lati due differenti emblemi, blasones. Mira a la izquierda, mirando la puerta, dos leones, el escudo del Papa Pio IX, e alla derecha, el escudo, el emblema, un blasón del Papa Urbano VIII. Tres amigas, tres amigas, eh? Cada papa puede elegir. ¿Por qué lo enseño? Porque cuando visitará San Pedro, arriba del altar papal, verá tres abejas, ¿no? Y la gente piensa, ¿por qué tres abejas? Es el escudo del papa que mandó a construir el baldaquino de bronce. Estamos aquí desde la ciudad de Roma, Italia, haciendo una visita turística. Estamos observando, estamos exactamente por los lados del centro de Roma, donde encontramos las capillas y los centros culturales e históricos más conocidos de la ciudad de Roma. Pueden observar serie de... Se pueden dar cuenta, hay hartos turistas, a pesar de que estamos en una temporada no muy alta para el turismo aquí en Roma.
pues acabamos de pasar lo que es la Semana Santa. Duró una hora. Aún pues bastante gente, bastante turista. Estamos en el día lunes de Pascua, de Resurrección. Por lo tanto, vemos que hay bastante gente. Vamos a ir acá rápidamente. Las principales templos que hay acá. Al fondo pueden observar, está el Coliseo Romano. Está lo que es el Imperio, toda la vaina romana. Igual que sus catedrales monumentales. Tenemos aquí otra de sus fenomenales estructuras. Ya, este es un día en Roma, hoy es un día festivo, un día de fiesta aquí en Roma. Podemos observar que hay bastante turista y pues casi no hay vehículos, pero siempre se observa que hay gran tráfico de vehículos. Bueno, estamos acá en Roma, los saludamos y los esperamos en una próxima ocasión desde otro sitio turístico de encuentro y de importancia. De nuestro querido mundo. Bueno, señores, chao chao, nos vemos en otra ocasión. En otro sitio turístico de interés para todos ustedes. Hablamos desde la capital de Italia, Roma. Chao, chao. Bye, bye.
misa, ¿de acuerdo? No se van a perder. Okay. Entonces, ahora ya... ¿Hasta qué hora? ¿Hasta qué hora? 8:45 salen los buses, salen. Los buses no pueden esperar. Estamos ahí, Jesús y yo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora ya tenéis el tiempo libre hasta las 8:45, ¿ok? Esta es la Plaza Trilusa de Roma, Italia. Este sitio es básicamente donde se encuentran ubicados los mejores restaurantes de Italia. Entonces, en este sitio se encuentra la gente, en esta plaza se quedan de encontrar la gente para posteriormente elegir un sitio donde ir a cenar, a comer. Ya pueden observar esta calle de aquí para arriba. Son puros restaurantes. Tenemos la iglesia y la plaza Trilusa en Roma, Italia. Entonces, podemos mirar, está haciendo una tarde bastante llovida el día de hoy. Pero pues de todas formas paseo es paseo, entonces ahí los dejo con la plaza Trilus. Yeah,